Saludos a los hermanos que están en los medios a través de YouTube, los que están en radio y televisión también, los que verán esta grabación. Siempre exhorto a los hermanos a que compartan los mensajes. Uno no sabe a quién o a quiénes uno puede bendecir a la distancia usando los medios. Yo no tengo nada en contra de las redes sociales. Al contrario, creo que las redes sociales son un recurso de Dios para este tiempo, para que el Evangelio corra, para que la palabra corra y sea glorificada. Nosotros en nuestra casa espiritual, los jóvenes activaron un ministerio que se llama Redes con Propósitos. Y un joven, un solo joven, cuando se activó ese ministerio, él trabaja con redes, hace negocio en redes. Los jóvenes, ideas, innovando. Y uno de los jóvenes envió el mensaje de esa noche a 12 millones de personas. Yo no diría que 12 millones de personas lo van a recibir, lo van a ver, lo van a oír, pero si aún uno lo escuchara, valió la pena enviarlo. Y respeto muchísimo a los hermanos que tienen de su libertad de poner sus fotos, sus viajes, sus comidas, sus platos, dónde van, dónde no van, qué hacen, qué no hacen. Pero amado, las redes se pueden usar para el Evangelio. Y si tenemos entendimiento, la podemos usar para que el Evangelio corra y sea glorificada. Muchos hermanos y muchos amigos nuestros pueden recibir la palabra por las redes. Así que no se avergüence de darle un forward, de compartir. Amén, mis amados. Saludos a los hermanos del Bronx. Muchos de ellos no les he podido ver porque como algunos no vienen los jueves. Pero les envío el abrazo desde acá, en el nombre de Jesús. ¿Listos para la palabra, mis amados? ¿Listos para la palabra? Bien, ustedes saben para qué texto vamos, ¿verdad? Creo que ya saben a qué texto vamos. Todavía vamos a estar ahí y vamos a tratar de indagar un poco más en Mateo 6:6. El Señor nos ha concedido estos días para meditar en esta palabra, y créanme que si buscamos, encontramos. Porque fue lo que Jesús dijo: el que busca, encuentra, y al que pide, se le da, y al que toca, se le abrirá. Y la verdad bíblica es esa. Nosotros podríamos haber leído la Biblia muchas veces hasta que el Señor un día nos detiene y nos hace ver un texto que no habíamos visto como Él quiere que lo veamos, y nos empieza a revelar cosas y nos empieza a hacer ver otras cosas que no veíamos, porque era el tiempo de Dios abrirnos los ojos para ver. Dios tiene un tiempo para todo. A mí me maravilla cómo Dios usa a nuestro pastor en ese mover, cuando Dios le abre un texto y lo mete para lo hondo, digo yo, para lo profundo, porque le saca el jugo al texto. Y eso es algo que no siempre uno lo hace. A veces leemos la Biblia y hacemos como hacemos ritualmente. Ya yo leí la Biblia. Jesús dijo algo más profundo que leer. Jesús dijo, escudriñad las escrituras. Yo no sé si usted entiende lo que significa escudriñar. ¿Alguien entiende esa palabra escudriñar? Los jóvenes que son más anglo que hispanos quizás no sepan lo que significa escudriñar. ¿Cómo se dice escudriñar en inglés? Research. O search también. Bueno, cuando yo era muchacho, no sé si algunos aquí de nuestra hispanidad saben lo que son piojos. ¿Cuántos saben lo que son los piojos? Piojos son unos animalitos, unos insectos que pican en la cabeza y son molestosísimos. Entonces, cuando en las escuelas primarias antes se acostumbraba, había un día a la semana o al mes, no recuerdo si era la semana, que los maestros paraban la clase y hacían una revisión de los muchachos. Y era cabeza por cabeza, haciendo una revisión. ¿Saben lo que estaban haciendo? Estaban escudriñando. Escudriñando, y es buscar algo minuciosamente, buscar algo detenidamente. No siempre nosotros leemos la Biblia así. Muchas veces la leemos
de una manera muy devota, pero de una manera muy estructurada, como vamos a cumplir la meta del día. La meta del día es leer un capítulo, y voy a leer la Biblia en un año, y bueno, y la leo en un año. Pero eso no es lo que vale en sí, sino que usted puede escudriñar las Escrituras y detenerse en ella, y a veces en un texto el Señor te detiene, y por semanas te detiene el Señor ahí para hacerte ver la profundidad de su palabra. En el Salmo 19 la Biblia dice que la palabra del Señor hace sabio al sencillo. Muchas veces con un texto sencillo el Señor te hace ver cosas que tú no habías visto antes. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros en estos días. Hablo de mí de manera particular. En este texto que posiblemente para todos aquí es tan conocido que no sería ni necesario decirle, vaya a la Biblia, Mateo 6:6, ya se lo saben. Pero si usted no se lo sabe, pues lo vamos a leer entonces. Así le hacemos el aporte. Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ahora tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este texto lo hemos ya meditado, lo hemos sazonado un poquito por esta vez, ya por cuarta vez. Y el jueves hablamos de que este texto está escrito en la segunda persona del singular. Tú habla de manera personal. Así que yo quisiera que usted no se sienta mal, pero le quiero hablar a usted. Así que si usted puede y tiene libertad de decirle, te van a hablar a ti, dígaselo a alguien, dile, te van a hablar a ti. Dios, como Padre, hay un mensaje de nuestro pastor que se llama Dios como Padre Educador. No sé si lo han visto, lo han escuchado, lo han estudiado. Y una de las grandes verdades de Dios es que nuestro Dios es un Padre Educador, que nos forma, un Padre formador. Y Jesús, en su ministerio terrenal, nuestro Señor Jesús, fue conocido más como maestro que como cualquier otro de sus ministerios. El gran apóstol, el gran sumo sacerdote, el profeta, rey, pero en casi todos los evangelios se le conoce como maestro. ¿Verdad que sí? Maestro. Y esa verdad de maestro es porque nos enseñó, nos vino a mostrar, no solamente con palabras, sino con su vida, cómo se vive en el cielo. El reino está en medio nuestro con Jesús. Jesús es el rey, y donde hay rey, hay reino. Y donde hay reino, el rey debe reinar entonces. Él es el rey de los cielos. Amén. Entonces, dice, mas tú cuando ores, hace como una asunción que todo aquel que se acerca a Él y que sabe que Dios nos llamó a una relación, esto es muy importante entenderlo, Dios nos llamó a una relación, y como Padre nos ve como hijos, pero como Señor nos mira como siervos también. O sea que tenemos una doble posición delante de Él. Padre, como Padre nos ve como hijos. En el libro de Malaquías habla de eso. Como Padre, Él le merece honra, y como Señor merece nuestro temor. Entonces, como Padre somos hijos, y como Señor somos siervos. Diga conmigo, como Padre somos hijos, pero como Señor somos siervos. Entonces, el Señor Jesús, cuando está hablando a los discípulos en este contexto, le está diciendo cuando ores. No le está poniendo una condicional como si oras, no, es cuando ores. En otras palabras, se asume que un cristiano que entiende la relación, entiende que la oración es un medio de Dios para mantenernos en comunicación con Él, en relación con Él. Amén. Y es una verdad elemental en todo creyente, no solamente entenderlo, sino aplicarlo, vivirlo. Cuando ores, entra en tu aposento. Hemos hablado de eso, de entrar en tu aposento y cerrar la puerta. Todavía hay puertas que hay que seguir cerrando, señores, cosas que uno se va dando cuenta en el camino que estorban tu comunión con Dios. Y el Padre, como Padre, nos mira en la relación de hijos, y como siervo nos mira en su relación como Señor, pero no nos quiere de lejos. A Dios como Padre le interesa que tengamos relación íntima con Él, que tengamos intimidad, que tengamos cercanía, que no estemos de lejos. Amén. Les hablaba, creo, hace unos días, de que hay en las relaciones fraternas hay tres niveles. O sea, como amigos,
En las relaciones fraternas hay tres niveles. El nivel de conocidos, usted conoce mucha gente o mucha gente lo conoce a usted. El nivel de amigos, que ya son personas a quienes tú tienes un trato con ellos, sabes sus nombres, sabes ciertas características, son amigos. Pero hay otro nivel más elevado, que es el nivel de íntimos. Y los íntimos son pocos. Así con Dios. O sea, nosotros estamos llamados a la intimidad con Dios. Y la intimidad con Dios es lo que nos va a revelar cómo Dios piensa, cómo Dios nos quiere guiar, cómo Dios nos quiere mostrar sus caminos. Y sin intimidad con Dios hay muchas cosas que se nos van a pasar por encima y no vamos a poder entenderlas, porque en la intimidad es que está la revelación. Amados, esta palabra que hemos compartido se llama el secreto está en el secreto. El secreto está en el secreto. Todo lo que usted quiera aprender de Dios, Dios se lo va a enseñar en el secreto. Usted podrá oír muchas instrucciones desde los púlpitos y van a ser nutridoras y van a ser inspiradoras, pero no la compare a cuando usted recibe una revelación en el secreto. Cuando es en el secreto, Dios no está usando un vaso intermediario como Dios usa vasijas, como usa los ministros, como usa los profetas, sino que su Santo Espíritu está obrando sobre ti de una manera directa y personal. Dios es un Dios personal y tenemos que buscar esa experiencia con Dios. Pero la verdad es que no siempre lo logramos. Algunos no lo entendemos y algunos nos conformamos con simplemente que alguien nos hable. Para eso son los pastores o para eso son los ministros, para que ellos nos instruyan. Y en parte es verdad, pero como la relación es personal, todos estamos llamados a la relación personal. Entonces, esto no es solamente para los ministros, eso es para todos. Y si usted quisiera saber algo más de la palabra, en este pacto todos somos sacerdotes. O sea que en este pacto todos debiéramos tener intimidad con Dios. Y esa intimidad es lo que nos va a revelar cómo Dios piensa, cómo Dios ve, cómo Dios enfoca. Nosotros erramos más, o sea, cometemos más errores porque tenemos menos tiempo en el secreto. A mayor comunión, a mayor relación, a mayor entrada al secreto, a mayor vivencia en el secreto, más dirección de Dios, más madurez de Dios, más guianza de Dios, más carácter de Dios. Porque en el secreto es que Dios entrega todo. La Biblia dice aquí que Él te recompensará en público, pero Dios va a mirar tu intención de entrar al secreto. Tú no entras al secreto porque buscas una recompensa. La recompensa nuestra en el secreto es estar con Él. Esa es nuestra recompensa. Y hablaba con una persona en esta semana que me hizo una pregunta que es posiblemente una pregunta que muchos se la hacen o se la han hecho. Muchas veces perdemos el camino al lugar secreto. O sea, perdemos el camino al lugar secreto. Se nos ha caído el hacha. Fuimos en un tiempo fervorosos. Fuimos en un tiempo apasionados. Fuimos en un tiempo alborotados en el Espíritu. Pero después como que nos fuimos menguando, apagando, o hasta cierto punto como que bajamos la guardia y estamos en la iglesia, pero como que no somos los mismos. Amados, a mí me han pasado los años ya en el Evangelio también. Voy para 33 años en el Evangelio. Y si me pongo a mirar, yo a veces digo, Dios mío, yo quisiera ser como yo era antes. Que no me avergonzaba decir gloria a Dios. Que no me avergonzaba de parar una, yo era maestro, de parar una clase y empezar a hablar de Cristo. De tener una clase y empezar a hablar de Cristo. No me sentía mal. No. Wait a minute. Vamos a hablar de algo que vale, que permanece para siempre. Y hablaba del Evangelio. Y paraba estudiantes, ingenieros, abogados, doctores, los paraba. Vamos a hablar del Señor. Y empezaba a hablar. Y cuando la gente venía delante de mí, me contaba alguna situación, me decía cualquier cosa que le estaba aconteciendo, sea familiar, sea personal, sea económica, sea física. En mi mente lo primero que venía es, vamos a orar. Y después de ahora ser ministro, muchas veces digo, pero la gente viene, me cuenta los problemas. Yo no siempre tengo esa misma reacción. Y yo estoy diciendo a Dios, vuélveme a ser como yo era.
Yo quiero ser como yo era. Entonces la persona me hizo una pregunta. Me dijo: pastor, yo quiero volver a ser como yo era y se me ha hecho muy difícil. Es porque hemos analizado varias puertas que se quedan abiertas, que hay que cerrarlas. Vimos una, vimos dos, vimos tres, hemos visto cuatro ya. Pero hay una que sigue siendo tremendamente difícil de vencer, y es el afán. Es difícil, amados, cuando entramos en agobios, en afanes, es difícil entrar en ese nivel de comunión con Dios. No es que no oramos, voy a aclarar, no es que no oramos, sí oramos, pero no entramos al nivel que Dios expecta que entremos. Porque vamos a la oración con una determinación de cumplir como, perdonen la expresión, quizás nadie, esto no ofenda a nadie, quizás como un ritual. Ya yo oré. Sí, pero ¿pudiste entrar al lugar secreto? No es lo mismo. Porque orar lo hacemos de una manera tan ritual que simplemente nos quedamos en la atmósfera natural. En el secreto usted no se queda en la atmósfera natural. En el secreto usted traspasa la atmósfera natural y entra a lo sobrenatural. Porque en el secreto empiezan a revelarse cosas que usted no puede entender ni explicar. ¿Estoy hablando en español? Y vemos en la Biblia una mujer famosa que leímos el jueves pasado, que tuvo la osadía, pero también tuvo el atrevimiento de prepararle un aposento a Eliseo. Y lo leímos y lo vamos a leer. Y vamos a ver cuatro elementos, pero hay más elementos que en el secreto se revelan. Hermanos, hermanas, yo les ruego al Señor que por lo menos uno o dos o tres puedan decir: encontré el camino al secreto. Porque yo recuerdo cuando me convertí, lo que dice la Biblia, lo que el Señor confrontó a la iglesia de Éfeso, que era una iglesia que doctrinalmente andaba bien, que era una iglesia celosa de buenas obras, que era una iglesia que hacía muchas cosas, pero le encontró un pero, y ese pero fue muy confrontador. Le dijo: pero has perdido tu primer amor. Vuélvete al primer amor, vuélvete a la pasión, vuélvete al fervor. Porque muchas veces podemos hacer muchas cosas, pero lo estamos haciendo ya porque hay que hacerla. Mano, no es lo mismo. Hay cosas que cuando se hacen con amor, aunque sean sencillas, marcan la diferencia. Yo sé que aquí hay personas que tienen mamá vivas o una tía que lo quiere mucho viva. Y a veces cuando las madres le cocinan a los hijos, uno no sabe expresarlo. Pero cada uno de los que estamos aquí puede decir que la mejor comida que hay es la comida de mamá. Pero quizás no sea una comida súper especial, ni tenga ingredientes súper especiales, pero tu madre cuando cocina le pone el corazón y lo hace con amor para su hijo. Entonces cuando el hijo disfruta el alimento, dice: no hay mejor comida que la de mamá. Porque tiene el ingrediente elemental, que es el ingrediente del amor. Cuando vamos a Dios y vamos apasionados por estar con Él, entonces ya nuestra motivación no es la recompensa. Nuestra motivación es estar con Él. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad que sí? Porque todo aquel que se acerca a Dios es necesario que lea, y que Dios es galardonador de los que en Él confían. En otras palabras, Dios honra a los que quieren ser íntimos de Él. ¿Cuántos quisieran ser íntimos de Dios? Amados, si nosotros hoy Dios nos concediera el hallar el camino y nos diera el impulso al camino. Cuando yo estoy hablando del camino, no estoy hablando en el camino de salvación, porque por Cristo somos salvos. Cristo es el camino y estamos en el camino, somos salvos. Pero aún estando en el camino, se nos ha enfriado, se nos ha extraviado el camino al lugar secreto. El caminar al lugar secreto se nos ha como extraviado. Y le digo esto porque lo compartí con una persona que me lo compartió a mí. Me dijo: pastor, yo tengo una dificultad. Y digo yo: ¿cuál es? Y me dice: yo quiero volver al lugar secreto, pero no encuentro el camino. No encuentro el camino. Y digo: ¿cómo que no encuentro el camino? Y dice: se me ha hecho tan difícil volver al lugar secreto. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo de nuestras almas, el Señor los reprende, es un experto astutamente engañando a la gente.
Y una de ellas es hacerte creer que ya porque tú hiciste una oración de cumplimiento, ya tú hiciste lo que tenías que hacer. Hermano, ya nosotros no estamos para cumplimiento. Nuestro nivel no es para andar en cumplimiento. Nuestro nivel es para andar en el secreto de Jehová. Nuestro nivel es para conocer misterios. Nuestro nivel es para tener discernimiento de las cosas, de lo que hacemos, por qué lo hacemos y de lo que Dios hace cuando estamos en el secreto. Cosas que no puede el hombre explicarla en una pizarra, pero suceden en el lugar secreto. Entonces, esta mujer en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 10, ella hizo un gesto de amor por aquel varón de Dios que pasaba de vez en cuando por Sunem, y ella sabía que en él había algo, había un depósito que marcaba su entorno cada vez que él se acercaba, algo pasaba, y ella quiso tener algo de distinción, de deferencia, que marcara su agrado, su gozo de tener en su casa un profeta, un hombre de Dios. Y le preparó un aposento. Y lo vamos a leer aquí, dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante. Oiga, diga importante. O sea, no era una mujer cualquiera, no era una mujer quizás común en el contexto socioeconómico, quizás intelectual, pero tenía visión y podía ver que en este hombre había una gracia, había un depósito, había una impartición, que cada vez que se acercaba, pasaba, comía con ella, una bendición permanecía. Hay gente que bendice a uno. No sé si usted ha tenido esa experiencia. Hay gente que bendicen a uno, hay gente que imparten, hay gente que te animan, que te levantan, y no son ellos en sí, sino el depósito que hay en ellos. Te imparten, te levantan, te consuelan, te animan. Un toque, un abrazo, una palabra. Y eso tenemos nosotros que valorarlo. Cuando tenemos conocimiento de que hay personas así, amado, yo no sé usted, pero yo quisiera andar con gente así. Gente que cuando te ponen la mano en el hombro, te inspiran, te imparten de lo que ellos hacen, de lo que ellos tienen, de lo que ellos han recibido. Y no es que te imparten el carácter, pero te pueden impartir gracia de Dios, fuerza de Dios. El carácter no se imparte por una imposición de mano, pero hay virtudes de Dios que sí se imparten con imposición de mano. Se puede impartir la sanidad, la consolación. Se puede impartir palabra de fe, se pueden impartir otras manifestaciones del Espíritu Santo con una imposición de mano. Y aún, escuchen esto, no estemos aún orando. Hay personas que están tan llenas de Dios que cuando te ponen la mano en el hombro, te imparten de la paz que ellos tienen y del consuelo que ellos tienen y de la fortaleza que ellos tienen. Y te pasa como los dos caminos en Maús, que mientras caminaban con Jesús, ellos no, sus ojos no habían sido abiertos todavía, y caminaban con Jesús, y mientras caminaban con Jesús, su corazón ardía hasta el momento en que Jesús les abrió los ojos entonces, y ellos pudieron entender que era el Señor, no te vayas de largo, quédate con nosotros, y pudieron ver, y entonces entendieron por qué les ardía el corazón mientras Él les hablaba, les ardía el corazón. Hay gente de Dios, hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios que cuando te hablan, te arde el corazón, te llena el espíritu, te visita, Dios te toca, Dios, tú sientes la presencia de Dios. Tan pronto este hombre me habló, esta mujer me habló, yo sentí que algo se impartió de ella sobre mí, algo vino sobre mí, y es una impartición. Amados, nosotros compartimos lo que sabemos, pero impartimos lo que vivimos. Tú puedes compartir lo que tú sabes, pero tú impartes lo que tú vives. Por eso yo creo en la impartición, y creo en la impartición de dos maneras. En la impartición con la palabra, Jesús impartía con la palabra, y también la impartición con la imposición de manos. Jesús lo hacía de las dos maneras. Si usted se lee la Biblia, cuando Jesús oró por la mujer que estaba encorvada, la Biblia dice que Jesús impuso las dos manos sobre ella. Es el único texto que veo en la Biblia que dice que Jesús les impuso las manos. Las dos manos, Él le impartió sanidad
a la mujer que estaba encorvada, aquella mujer que estaba en el templo, que tenía 18 años en el templo, iba a adorar a las fiestas, iba a los cultos, iba a las reuniones y nadie la había visto, y estaba en la congregación y estaba encorvada y nadie la había visto hasta que Jesús la vio. Y cuando la vio, la llamó y le dijo: ven acá, ponte aquí, tú eres hija de Abraham también. Dice la Biblia que le dijo: hija, eres sana. Y dice la Biblia, imponiendo sobre ella las manos, literal dice las manos en plural, le impartió sanidad y quedó derecha en ese instante. Entonces hay formas de impartir. La mujer de Sunem conocía que en Eliseo había un depósito. ¿Conoce usted gente que tenga depósito? Yo conozco mucha gente que tiene depósito aquí en El Amanecer. Empecemos por nuestro líder, nuestra cabeza, nuestro pastor. Un hombre que tiene un depósito de Dios, un hombre que tiene una gracia de Dios, un hombre que tiene una revelación de Dios, un hombre que tiene el temor de Dios, un hombre a quien tú quieres oír su consejo y quisieras tú como que él impartiera siempre sobre ti. Porque de él, cuando él imparte, imparte lo que él vive. Y por eso los que somos hijos ministeriales del pastor Radamés, yo estuve en Boston en una ocasión y conocí un pastor y me dijo: pastor, ¿podría usted orar por nosotros? Fui a su casa y cuando empecé a orar y duró un rato orando, ahí oré con él, al final me dijo: ¿por casualidad usted conoce a Radamés Fernández? Digo yo, él es mi pastor. Dice: yo sabía. Amado, hijo de gato, caza ratón. Pero no es porque eso es por default. No, es que el hijo de gato aprende a cazar ratones viendo a sus padres cazando ratones. Entonces, si yo he visto a mi pastor escudriñar las escrituras, de un texto predicarte 60 sermones, amado, yo aprendí y estoy aprendiendo, todavía no lo he logrado, a predicar series. Y como mi pastor predica series, ya yo predico series. Y este año pasado aquí en secreto, aunque nos está viendo medio mundo y Raimundo también, oiga, prediqué 50 mensajes sobre el Señorío de Cristo. Siempre predicaba 30, 25, 35. El año pasado fueron 50 mensajes sobre el Señorío, 50. Y todavía yo no he terminado. Hay una pausa del Señor, pero todavía no he terminado. ¿Por qué? Porque viendo a mi pastor me di cuenta que los maestros enseñan en secuencia. Y nuestro pastor es profeta, es pastor. No le gusta que le digan apóstol, pero es apóstol también. Porque apóstol no es solamente aquel que funda iglesia. Apóstol es aquel que ama, cuida, venera, preserva el cuerpo de Cristo. Y nuestro pastor es un hombre que ha dado testimonio de que ama, cuida, preserva el cuerpo de Cristo, la unidad de la iglesia, sin distinción. Amén. Entonces, uno va aprendiendo, amados. Y uno va valorando a esa gente. Gente así, hombres así, mujeres así, como aquí hay mujeres piadosas, llenas de gracia, de virtud, de verdad, mujeres santas. Amado, de esa gente que uno tiene que buscarle la vuelta para estar cerca de ellos. A ver si algo se cae y usted lo recoge. Sí. Como dicen los americanos, you never know. Amén. Dice que la mujer de Sunem. Y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de aquella mujer. Seguimos allá y ella le dijo a su marido: he aquí, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo entiendo, o sea, se le reveló, se le abrieron los ojos. Es varón, y no cualquier varón, varón santo de Dios. Lo entendió. Y por esa causa dijo: yo te ruego. Le pidió al esposo. Oiga, no hay cosa en la vida más insistente que una mujer cuando quiere algo. Uno habla de los niños, que los niños, que papá, que mamá, que papá. Mire, pero hermano, cuando una mujer quiere algo, ¿por qué se ríen? Cuando una mujer quiere algo, claro, quizá ella no se lo exigió, quizá ella no se lo impuso, pero las mujeres son astutas. Lo enamoró. Mi amor, tú sabes.
mira, tú no te has fijado que cada vez que este varón de Dios pasa por aquí, como que nos bendice. ¿Qué te parece? Tú eres el hombre que maneja el billete. Vamos a hacerle un aposento. Y ella se quiso involucrar, lo que me dice a mí que muy posiblemente ella participó también de la construcción, no solamente quizás con ideas o no solamente quizás con presencia, quizás hasta con recursos, porque ella se involucra. Mírele la Biblia, lea la Biblia, dice: yo te ruego que hagamos, ahora conjuga en plural, que hagamos, o sea tuyo, hagamos un aposento, un pequeño aposento de paredes, y pongamos allí cuatro elementos. Primero, cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniese a nosotros se quedase en él. Amén. En el versículo ya, ese es el 10, ¿verdad? Ahí quedamos. Cuatro elementos. Pero me ministra mucho que ella pide cuatro elementos que no son comunes en una habitación común. Hablábamos el jueves, si usted analiza y recuerda, de que nuestras habitaciones, por lo general tenemos cama, y por lo general tenemos, como dicen aquí, un bureau, o tenemos un gavetero, tenemos bedside tables, pero no todas las habitaciones tienen una silla, muy pocas. Eso de candelero, bueno, ahora en la modernidad se usan lámparas, pero ella puso cuatro elementos. Pero estos cuatro elementos son cuatro representaciones que Dios entrega también en el secreto. No son tangibles, no son materia, son espirituales. Cama, primero cama. Cuando usted piensa en cama, ¿qué usted piensa? En descanso, en reposo, en renuevo, en descansar. Una de las dificultades más terribles para nosotros como seres humanos es descansar. Nosotros podemos dormir y no descansar. ¿Por qué? Porque el descanso no solamente es físico, el descanso también es emocional y también espiritual. Y muchas veces estamos dormidos físicamente, pero almáticamente nuestros pensamientos están a millón, algo nos está preocupando y algo nos está turbando y algo nos roba el sueño. A veces cosas insignificantes, a veces hasta un comentario que alguien hizo te roba el sueño. Una crítica que alguien hizo te roba el sueño y tú pierdes el descanso de una noche por una crítica que alguien te hizo. ¿No le ha pasado eso a ustedes? Nos pasa, pero el Señor, lo primero que la mujer le pone es cama. ¿Por qué el Señor permite que lo primero que se encuentre en el aposento sea una cama? Porque la cama es un lugar de descanso. ¿Y qué significa descanso en este caso? Dios, para podernos ministrar, tiene que estabilizarnos. Aquí hay enfermeras, aquí hay doctores, o no sé si hay alguien, si hay paramédicos. Cuando un paciente llega a una sala de emergencia o llega a un hospital, lo primero que los enfermeros o las enfermeras tratan de hacer es de estabilizarlo, ¿sí o no? Estabilizarlo, para entonces poderle tratar la enfermedad o la condición que tiene. Dios es perfecto. Lo primero que Dios va a hacer con nosotros es estabilizarnos, porque si estamos desestabilizados, cualquier cosa que nos dé no la vamos a poder apreciar ni recibir. Por eso lo primero que Él nos va a impartir en su presencia, en su secreto, es descanso. Descanso. Amados, y aún muchos decimos: yo oro, pastor, yo voy a la oración, pero me levanto turbada. Todavía no entraste entonces a la dimensión del secreto. Oraste, es verdad, clamaste, es verdad, pero cuando ya entras en el secreto, te vas a encontrar con la cama del descanso de Dios, que no es un descanso de una cama, de un colchón cualquiera, de un colchón de aire. Es un descanso del Espíritu, es un descanso del cielo, es un descanso sobrenatural, es un descanso que no lo da la cuenta de banco, es un descanso que no lo da la estabilidad social o económica, es un descanso que no se puede explicar a la razón. En el libro de Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo habla a la iglesia y le dice: por nada estéis afanosos,
Recuérdese que hablaba de que uno de los peores enemigos, de las peores puertas para poder estabilizarnos a nosotros es el afán. Dice, por nada estéis afanoso, antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y que dice, y la paz de Dios que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento, guardará ¿qué? Vuestros pensamientos. Amados, hay una guerra en los pensamientos del hombre antes de entrar en el lugar secreto. Hay una guerra, ¿por qué? Porque nuestras luchas no son físicas, son luchas espirituales. Y el hombre tiene tres campos de batallas que va a tener que vivir constantemente en guerra: la mente, el corazón y la boca. Y la mente es quizás el más incómodo de tratar, porque los pensamientos están fluyendo. Y los pensamientos, cuando se vuelven muy constantes, se constituyen en lo que la Biblia llama fortalezas. Las fortalezas son aquí que están. Se vuelven estructuras, murallas difíciles de romper, tan difíciles que muchas veces nos obstinamos en ello. Y por eso vemos que aún dentro de las iglesias hay personas que confían en Jesús, que son nuevos en la fe, que son lavados con la sangre, que tienen el Espíritu Santo, pero son personas que están en un estado de ansiedad casi ya compulsivo o impulsivo, no controlan la ansiedad, y los niveles de ansiedad están por doquier. Por eso vemos que en esta generación hay dos comportamientos muy comunes en este tiempo: o estamos en la ansiedad o estamos en la depresión. Y los dos operan en las emociones y tienen que ver mucho con los pensamientos. Pero si yo leo bien el texto que leímos, mi Biblia dice aquí que no estemos afanosos por nada. Nuestro pastor nos enseñó un principio hace muchos años, que es un principio que el pastor, Dios se lo reveló, sencillísimo, pero difícil de aplicar también. Porque así son las cosas de Dios. Hay cosas que son sencillas, pero a la hora de la aplicación no son tan fáciles. Por ejemplo, nuestro pastor nos enseñó un principio que dice así: si tu problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si tu problema no tiene solución, ¿por qué te preocupas? ¿Lo han oído, verdad? Es fácil de decirlo. Pero amados, nosotros podríamos decir, es que no puedo. Es que no puedo. Amados, es verdad, la carne está ahí, la naturaleza adánica está ahí, el bombardeo está ahí, pero también el Espíritu Santo está ahí. También el Espíritu Santo está ahí. Entonces, es un asunto de enfoque. ¿Cómo me enfoco? Si dice la Biblia, por nada estéis afanosos, ¿por qué nos afanamos tanto? Jesús habló mucho de eso. Uno de los temas centrales de Mateo 5 al 7 es el afán. En esos tres capítulos, Mateo 5, 6 y 7, va a encontrar que Jesús habla del afán varias veces. Y el afán sigue siendo un enemigo medular de la vida íntima con Dios. Por eso Dios, cuando venimos a Él y logramos entrar al secreto, lo primero que nos pone es una cama. Toma, hijo, descansa. Descansa. Porque después que tú estés descansado, yo te puedo hablar. Y yo te puedo impartir. Y yo te puedo aconsejar. Y yo te puedo poner el tratamiento que tú necesitas. Es como decía de los doctores, los médicos. Lo primero que hacen los médicos es estabilizan al paciente para entonces poderle poner el tratamiento que el paciente necesita. Pero mientras el paciente está todavía fuera de control, no pueden ponerle nada. Tienen que estabilizarlo primero. ¿Qué hace Dios? Primero descanso. Y Jesús habla de esto también en Mateo, en el capítulo 11, cuando hace el llamado, dice: venid a mí los que estáis cargados y agobiados, y yo os haré descansar. El hombre por sí mismo no puede descansar. Puede buscar una manera de esparcimiento, de cambiar la rutina. Dios tiene que intervenir para que haya un descanso genuino. Dios tiene que intervenir para que haya un descanso en el hombre interior. Porque aunque físicamente usted se pase el día entero sedado, dormido, la mente sigue trabajando, los pensamientos siguen trabajando, y muchas veces nos levantamos más agotados que lo que nos acostamos. ¿A alguien le ha pasado eso alguna vez? A mí me ha pasado.
que aún me acueste, cuando me levanto más cansado que como me acosté. Porque la noche el pensamiento estaba ahí y la mente estaba erosionando muchísimas fórmulas, ideas, inquietudes que me quitaban la paz. Y la paz, mis amados, tiene un valor extraordinario en la vida de un creyente. Y usted dirá, ¿y por qué? Porque la paz es la primera palabra de la resurrección. La primera palabra que Jesús le da a la iglesia después de resucitar, ¿cuál fue? Shalom. Fue paz. ¿Por qué le dice paz? Porque estaban turbados. Y hoy vemos muchos creyentes turbados, afanados, con muchas cosas, algunas de ellas sobredimensionadas. ¿Tienen algún valor? Sí. ¿Son importantes? Sí. Pero a veces las sobredimensionamos y entramos en afán. Y el afán nos debilita. Y por causa del afán descuidamos prioridades muchas veces. Y una de las prioridades que más el afán provoca que tú descuides es el secreto. Por eso el secreto hay que pelearlo espiritualmente. Y pelearlo con furia. Y con muchas estrategias espirituales también. Déjame decirte esto para que te lo pongas aquí. Y si no, escríbele. Y si no, ve el mensaje otra vez. Escucha esto. Dios, para cada gigante tiene una piedra. Pero para cada guerra tiene una estrategia también. Si Dios no te la ha dado a ti, busca un vaso que tenga gracia y que tenga autoridad y que tenga unción, para que ese vaso ore contigo, ore sobre ti, para que Dios también te imparte y te abra a ti la revelación del qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Porque muchas veces ni sabemos, hermanos. Perdemos tanto la costumbre que perdemos la capacidad de hacerlo. Nos acostumbramos a la oración del cumplimiento y se nos olvida que el secreto es un tiempo de intimidad con Dios, un tiempo de desnudar el alma. Y Dios nos mira como Padre bueno y misericordioso y generoso y compasivo. Dice, viene cansado el pobre, pobrecito hijo, viene muy cansado. Lo primero que voy a ponerte es a descansar. Y te voy a dar mi paz, no la paz del mundo. En la Biblia hay cuatro tipos de paz: paz de Dios, paz del mundo. Hay paz entre los hermanos y hay paz con Dios. La paz con Dios se hace mediante la reconciliación de Jesús. Paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Ahora hay paz de Dios. Y la paz de Dios es el fruto del Espíritu que está en nosotros, que debe evidenciarse y que marca nuestra diferencia del que no conoce. ¿O acaso no habrá diferencia entre el que conoce a Dios y el que no le conoce? Amado, habrá diferencia. Y no es que usted pretenda ser mejor, es que Dios mismo delinea. Se lo puedo enseñar por la Biblia si ustedes quieren. Nadie dijo amén, no quieren. Bueno, está bien. En el libro de Malaquías, en el capítulo 3, si usted se va al libro de Malaquías, ya capítulo 3 de Malaquías, versículos, en uno de los últimos versículos del capítulo 3 de Malaquías, creo que el versículo 18, dice así. Malaquías 3:18 dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Entonces pregunto, ¿hay diferencia o no hay diferencia? Pero esa diferencia se discierne entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, entre el justo y el malo. Se discierne. Entonces, en nosotros hay virtudes divinas que nos hacen diferentes a los demás. En medio de la realidad del mundo, la iglesia marca la diferencia. Si nosotros caminamos como los demás caminan, ¿qué diferencia hacemos? Si hacemos lo que los demás hacen, ¿qué diferencia hacemos? Si nos alborotamos como se alborotan los demás, ¿qué diferencia hacemos?
Nosotros somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. Por lo tanto, nosotros debe haber una diferencia. Por eso, cuando entramos al secreto, el Padre nos pone a descansar. Y después de descansar, de tener suficiente descanso, nos puede ministrar. Amados, aún en las congregaciones, sentados en los bancos, en los templos, muchas veces estamos sentados, pero nuestras mentes se nos van a situaciones que tenemos, se nos van a condiciones que tenemos, se nos van a problemáticas que tenemos. Entonces, hay que cerrar esas puertas y decirle a Dios: Señor, dame tu preciosa paz. En el libro de Isaías, capítulo 26, versículos del 1 al 3, venga conmigo, si usted puede, por favor, rapidito, libro de Isaías, capítulo 26, la palabra de Dios revela cómo el profeta habla de cómo Dios guarda a sus santos, cómo Dios preserva a sus santos en un cerco que marca la diferencia. Dice, en aquel día del 1 al 2 al 3, dice: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muro. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Y dice aquí: tú guardarás. Me gusta esta palabra. Tú guardarás, ¿en qué? En un 10%, en un 30%, en un 50%, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, ha puesto su confianza. Ahora, ¿dónde Dios nos puede impartir esa paz? No es la paz que muchas veces decimos, como se dice en hebreo, shalom, simplemente. No, es la dimensión de entrar a la atmósfera de lo sobrenatural, donde yo puedo ver por encima de la dificultad, yo puedo ver que Dios está en control. Por encima del quebranto, yo puedo ver que Dios está en control. Por encima de la adversidad, yo puedo ver que Dios está en control. Déjame decirte algo que quizás tú no lo habías pensado, pero es bueno que lo pienses. Oye, el agua que inunda los barcos no es el agua que está alrededor de ellos, es el agua que se entra a ellos. Te lo voy a repetir. El agua que inunda los barcos no es el agua que está alrededor de ellos, es el agua que entra a ellos. Tú puedes navegar en esta ciudad y tú puedes navegar en medio de un mundo de gente convulsionada, de gente que está desesperada, en medio de un mundo de gente que está angustiada, en medio de un mundo de gente que está afligida, y tú andar en completa paz. ¿Por qué? Porque la corriente del mundo no ha entrado a ti, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, y tú marcas diferencia. ¿Por qué tú puedes mantenerte en paz cuando el mundo está en un alboroto? ¿Por qué tú puedes mantenerte en paz cuando el mundo está en un desasosiego? Ah, porque mi Dios prometió guardarme en su paz, y yo estoy guardado en su paz. ¿Y dónde tú recibiste esa paz? La recibí en Jesús. La paz de la salvación se revela cuando una persona viene a Cristo. Una de las primeras manifestaciones de la presencia de Dios en un nuevo creyente es que la paz de Dios lo inunda. ¿Cuántos recuerdan ese día? Me contaba una persona eso: pastor, yo como que quiero volver a ese día cuando por primera vez le dije a Jesús: ven a mi corazón, te recibo como Señor y Salvador. Cuando yo recibí a Cristo, yo estaba en un mar de situaciones, y el día que recibí a Jesús, la paz que vino sobre mí trastornó todos los problemas, y aunque los problemas seguían siendo los mismos, ahora el Príncipe de Paz estaba de mi lado, y yo podía ver la diferencia entre mis problemas y mi realidad, porque ahora Dios está conmigo. Diga conmigo: Dios está conmigo. Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Amado, Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Y una de las manifestaciones de Satanás robarle a la iglesia no es robar solamente cosas materiales, es robarle el enfoque.
robar el enfoque, y hemos perdido el enfoque del lugar secreto. Amado, todo lo de Dios es en el secreto. Estudiando esta palabra, Dios mío, pero todo lo de Dios tiene que ver con el secreto. Dios opera en el secreto, Dios revela en el secreto, Dios enseña en el secreto, Dios capacita en el secreto, Dios instruye en el secreto, Dios unge en el secreto. En el secreto, hermanos, cuando tú entras al lugar secreto, las cosas empiezan a tener otra forma de vista. Ya tú no ves igual. El problema sigue siendo la pregunta de mi hermana: ¿cómo entro, pastor? Bueno, hay una guerra espiritual que hay que pelear antes de, contra la acusación y contra la condenación. Y si yo no tengo las fuerzas en mí mismo como para pararme y reprender con mis palabras los pensamientos que me acusan y que me hacen sentir condenado porque me he descuidado. El descuido no es pecado, pero te puede llevar a pecar. ¿Por qué pecó David en aquel momento tan triste de la historia del rey? Cuando cayó en aquel pecado desastroso, horroroso, se distrajo y se descuidó. Amados, si usted se lee cuando Jesús pide a sus tres mejores hombres, a los hombres íntimos, habla de Pedro, Jacobo y Juan, y se lo llevó a Getsemaní y le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Y usted se pregunta: ¿y qué tentación puede haber en un desierto? ¿Y qué tentación puede haber en un monte donde no hay alcohol, donde no hay nada que uno se pueda robar, donde no hay quizás una mujer que uno pueda hacer un acto indecoroso? ¿Qué tentación puede haber ahí? La tentación mayor que tenemos nosotros es abrazar la oferta de la autosuficiencia, que es un tipo de soberbia que nos engaña y nos va alejando del lugar secreto y nos hace creer que podemos vencer por nosotros mismos, que podemos ganar por nosotros mismos, que podemos lograr nuestras victorias por nosotros mismos, que podemos alinear el matrimonio, que podemos cambiar los hijos, que podemos prosperar porque somos inteligentes, porque somos capaces, porque tenemos capacidades. Mi hermano, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dios tiene que intervenir para que los cambios vengan. Dios tiene que intervenir. Y Dios tiene que darte descanso primero. Cuando entres al lugar secreto, cuando vayas al lugar secreto, va a venir la acusación y va a venir la condenación. La acusación, ¿por qué? Porque el enemigo es experto en pensar, en hacernos sentir indignos. Entonces, si yo conozco la Biblia, yo debo saber. Por eso es bueno escudriñar la Biblia, y por eso es bueno incluso recitarla de memoria y recitar la palabra con voz audible. Porque el enemigo me puede hacer sentir que soy indigno de acercarme al lugar secreto, porque yo he fallado, porque yo me he descuidado, porque yo ahora, porque tengo el agua aquí, entonces estoy, ahora sí tú vas a buscar de Dios porque el hijo está enfermo, ahora sí vas a buscar de Dios porque el matrimonio se está yendo a pique, ahora sí vas a buscar de Dios porque no tienes empleo. Entonces vienen las acusaciones y te hace sentir indignos. Entonces tú tienes que recordarte que por la sangre de Cristo ya tú eres hecho digno. Que tú no entras al lugar santísimo ni entras a la presencia de Dios por méritos humanos. Tú entras por los méritos de aquel que te viste de su justicia, de su gracia y de su misericordia. Tú entras por la sangre preciosa del Cordero de Dios, por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través de su cuerpo. Él rompió, rasgó el velo para que todo aquel que en Él crea pueda entrar directamente y con confianza a la presencia de Dios. Por eso dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, donde vamos a alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Aunque el enemigo quiera hacerme sentir menospreciado, me quiera hacer sentir que no lo merezco, yo sé que aquel que me llamó pagó por mí en la cruz, y por él yo puedo entrar al lugar santísimo por su sangre derramada en la cruz. Ahí soy hecho digno. Cuando ya pude vencer esa parte y pude entrar entonces a la comunión íntima con Dios, empezar a hablar con Dios, me voy a encontrar que Dios me va a dar su paz. Y después de encontrar esa verdad de esa paz,
el Señor me va a mostrar la mesa. ¿Por qué la mesa? ¿Qué representa la mesa? La mesa representa compañerismo, coinonía, comunión. Representa el lugar donde se sellan pactos. Venga conmigo, Salmo 25, versículo 14. Salmo 25, versículo 14. Un texto que yo sé que muchos se lo saben de memoria. Salmo 25, 14. Dice la palabra de Dios. Dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Vamos a leerlo en una traducción castellana, hispana, latina, dominicana. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su secreto. Los que se sientan a la mesa con Jehová van a conocer misterios, porque Él va a revelarle misterios. Y esa es una verdad que nosotros tenemos que desarrollar. Diga conmigo: comunión, una unión común con Dios, hacer uno con Él. El que se une al Señor, ¿qué dice la Biblia? Es un espíritu con Él. Entonces, la comunión íntima es un anhelo del Padre para con todos nosotros. Dígale a alguien: te están hablando a ti. Dile: te están hablando a ti. They are talking to you. La comunión íntima del Padre es un anhelo para con todos nosotros. Ya no estoy hablando de congregación, estoy hablando de manera personal. Dios anhela tener una comunión íntima contigo, porque hay cosas que Dios quiere enseñarte, que Dios quiere mostrarte. ¿Y sabes qué? En el temor, en el respeto, en la reverencia que tú vas a su presencia, Él está dispuesto a abrirte sus secretos. Amados, el Padre tiene sus puertas abiertas y está en la disposición de revelarnos sus secretos. Venga conmigo, 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, versículos. Yo creo que todos también sabemos estos versículos, pero Dios es bueno y nos ayuda. Dice, vamos a leerlo del versículo 6 al versículo 9. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 2, 6 al 9. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Okay. Cuando Pablo dice sabiduría oculta, ¿qué está diciendo? Sabiduría secreta. Es una sabiduría que no se puede revelar a la razón, tiene que ser revelada por el Espíritu. Entonces dice: sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Verso 10, póngale el 10. Dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pero ¿dónde Dios nos va a revelar? ¿Dónde? Usted va a decir: bueno, en la congregación Dios me revela muchísimas cosas. Dios usa la boca de mi pastor y trae una revelación que yo me quedo con el cerebro hecho pedazos, porque Dios mío, qué revelación tan poderosa. Pero amados, cuando tú vas a la intimidad personal con Dios y Dios empieza a alimentarte face to face, cara a cara. El viernes les hablé a los jóvenes, Dios me permitió compartir con los jóvenes, y les hablé un poquito la diferencia entre la mentalidad de un creyente y la mentalidad de un discípulo. Son diferentes. Y el pastor Dago usó una ilustración de cuando tú eres niño y eres tierno, eres un bebé, tus padres tienen que darte la comida haciéndote el avioncito. Abra la boquita, viene el avioncito y ¡mua! Mientras tú eres niño, hay que darte la comida en la boquita.
Pero después que tú eres adulto o vas creciendo, aunque empiezas de una manera desordenada y comiéndote la comida te ensucias los cabellos, te la pones en la frente, te hace, bueno, te maquillas con la comida. Pero cuando ya eres adulto, ya tú sabes comer y tú aprendes cómo comportarte en la mesa, porque ya maduraste, ya creciste en la dimensión de la intimidad con Dios. Cuando entramos en la relación íntima con Dios, hay cosas que Dios la va a hacer face to face con nosotros. Dígale a alguien, esto es personal, dígale, esto es personal, dígale, esto es personal. Es personal. ¿Por qué es personal? Porque no lo podemos dejar, no, porque esto es para él o para ella o para los intercesores o para los de la alabanza o para los que están evangelizando o para el ministerio de transportación o de comunicación. No, esto es para todo aquel que ha nacido de nuevo. Dale un aplauso con buen ánimo, como que te quita el calor. Amado, si nosotros meditamos en las promesas del Señor, no habrá razón alguna por la cual nosotros entremos en agobios. Aunque tengamos, miren, el mundo en contra. ¿Por qué? Porque hay una promesa de Dios. En el libro de Mateo, Jesús dijo, una promesa tan sencilla, Mateo 28, Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el día de la prueba, Él está ahí. En el día del quebranto, Él está ahí. En el día de la persecución, Él está ahí. En el día del pago, Él está ahí. Él está. Él está. Entonces no hay razón alguna por la cual nosotros debiéramos comprar tanto el agobio, el afán. Si entramos al lugar secreto, Dios nos va a poner a descansar y nos va a sentar a su mesa para que tengamos coinonía. Háblame, hijo. Háblame de ti. Aunque Dios sabe todo de mí, Él quiere que yo le hable. Y le voy a hablar: Padre, hay cosas que no entiendo. Hay cosas que todavía no le he podido captar. ¿Tú me podrías enseñar? Amados, en la comunión Dios te enseña. Ven conmigo a la Biblia, Salmo 51:6. Esto lo conocemos ya de memoria, porque nuestro pastor nos predicó una serie completita, una serie poderosísima sobre la verdad. Y aquí hay una verdad que debemos también discernir. En el Salmo 51, versículo 6, dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Dónde Dios te hace comprender sabiduría? Quiero aclarar una palabra aquí en español. Una cosa es entender y otra cosa es comprender. No es lo mismo. Hay cosas que tú puedes entender y no puedes comprender. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Bueno, mira, la diferencia es relativamente fácil. A mí los hermanos a veces me dicen: ¿para usted siempre es fácil? No, es que como lo veo es así. Comprender tú, para entender, tú puedes percibir un concepto o una información y hacer de esa información algo que ya tú puedes darle a conocer a otros. Pero comprender es aplicación. Comprender es aplicación. Cuando tú comprendes algo, tú lo puedes aplicar. ¿Y qué dice la Biblia? Dios ama la verdad, ¿dónde? Y si yo cambiara la palabra íntimo y le pusiera en lo, están en esto. Dios ama la verdad en lo, y en lo secreto me has hecho ¿qué? Comprender sabiduría. Me ha hecho aplicar sabiduría, entender verdades que no entendía y comprenderla de tal manera que sepa que mayor es Dios que el que está en el mundo. Que si Dios es conmigo, ¿quién es contra mí? Porque estoy en la coinonía con mi Padre. El Padre me va a decir a mí qué es lo que me preocupa. Yo le voy a decir al Padre lo que me preocupa. Él me va a decir a mí cómo salir de ahí. Y muchas de esas cosas están al doblar de la esquina, solamente que podamos entrar al lugar secreto. Que podamos entrar al lugar secreto. Bueno, es mi ruego que usted pueda romper el cascarón hoy y entrar al lugar secreto. Y entrar al lugar secreto, descansar en el lugar secreto, sentarse a la mesa con el Padre.
va a comprender sabiduría, va a poder aplicar lo que Dios le está diciendo. Va a poder salir de ahí edificado porque hay una coinonía, hay una comunión. A mí me ministra mucho el texto que dice la Biblia que Enoc caminó con Dios. ¿Cómo caminó Enoc con Dios? ¿Usaba tenis o descalzo? Yo no sé. ¿En zapatos? Yo no sé. Pero eso de caminar habla de intimidad, de comunión. Caminó con Dios. Llegó a una relación tan íntima con Dios. Nuestro pastor lo relata de esta manera. Caminó Enoc con Dios de una manera tal que un día salieron a caminar. Caminaron tanto juntos que llegó un momento en que Dios le dijo a Enoc: Enoc, tu casa queda más lejos que la mía. Ven conmigo. Y se lo llevó. Él no caminó con Dios, desarrolló esa intimidad con Dios. Amados, I feel this. Yo siento que Dios está provocando a alguien a que vuelva a la intimidad, a que vuelva al secreto, a que vuelva al fuego, a que vuelva a las llamas, a que vuelva a las sendas antiguas, a que vuelva a donde tú naciste, a la pasión profética, a la pasión de la palabra, a la pasión de la adoración, a la pasión por el lugar secreto donde tú y Él tienen comunión. Pueden sentarse a hablar. Amado, Dios habla. ¿O acaso no hablará el que hizo la boca? Dios revela misterios. ¿Pero dónde lo hace? Dios lo hace en el lugar secreto. Lo hace en el lugar secreto. Por eso todo lo que Dios hace siempre lo hace en el secreto. A mí me ministra esto. Venga conmigo a la Biblia, Salmo 139:13. Dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Está hablando el versículo 14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Mi alma lo sabe muy bien. Ahora dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en oculto. ¿Qué significa eso? Bien en oculto. Bien en el secreto fui formado. Hermanos, nuestra formación como hijos de Dios, como ministros competentes de este nuevo pacto, se forma en el secreto. Los hombres han creído y todavía creen que tú eres formado porque fuiste a un seminario. En un seminario te dan mucha letra y te dan muchas historias y te dan muchas informaciones que no le vamos a quitar, que tienen valor y nos pueden aportar. Pero la formación es toda una vida. Y la formación es en el secreto. Engendrar un muchacho se engendra en un instante, pero formarlo, ay papá. ¿Usted sabe lo que cuesta formar un muchacho? Formarlo en valores, formarlo en principios, formarlo en carácter, formarlo. Y dice la Biblia: bien en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. ¿Dónde que Dios nos forma? En el secreto. A veces vemos malas crianzas. Cuando decimos malas crianzas o malcriadezas, decimos en nuestro argot comportamientos, actitudes que no se corresponden con un cristiano maduro, y es por la falta del secreto. A mayor intensidad en el secreto, mayor nivel de formación. Porque es que nadie que entra al secreto sale igual. Todo el que entra en el secreto sale con una impartición del Dios de su salvación. Sale con algo de su carácter, de su gracia, de su bondad, de su misericordia, de su grandeza, de su paciencia, de su amor, de su perdón. Algo de Dios se imparte en ti cuando tú entras al lugar secreto, que muchas veces ni tú mismo sabes qué hizo Dios hoy conmigo en el lugar secreto. Y lo pone Dios a prueba. Lo pone Dios a prueba de muchas maneras. Personas que eran completamente iracundas, fácilmente se irritaban. Todavía conozco creyentes que de cualquier cosa explotan. Cualquier cosa los hace explotar. Están como una bomba de tiempo. Cuando están estresados, andan buscando cómo irse para la playa. Hermano, la playa no te va a quitar el estrés. Cómo irte para la montaña, eso no te va a quitar el estrés. Ahora yo sé dónde se te quita el estrés. ¿Quiere que te diga? En el secreto se te quita el estrés.
En el secreto se te quite el estrés, porque entraste al lugar donde Dios te puede impartir de su naturaleza. Entraste al lugar donde Dios te puede darte algo y tú lo puedes retener. No es que Dios no quiera darte, Dios siempre quiere dar. Dios es un Padre generoso. Dios da, siempre vive dando. Su naturaleza es dar, porque de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito por nosotros. Vive dando todo el tiempo. Él es el Dios de las múltiples oportunidades. 7 veces cae el justo y 7 veces lo vuelve Jehová a levantar. Él es el Dios que está esperando que tú decidas en tu corazón no vivir una vida apática, alejada. No, yo soy heredero de un reino y tengo que conocer las promesas de mi Padre y tengo que estar en los negocios de mi Padre. Pero mi Padre no quiere que yo esté allá distante esperando simplemente mi herencia. No, el Padre quiere que yo participe de su reino, y para participar de su reino debo conocerlo, y conocerlo no porque me lo informaron o me hablaron de él, sino porque tengo relación con él. Entonces, en el pueblo de Dios pasan cosas que muchas veces yo digo, bueno, esto pasa porque hay falta del secreto. Ahora mismo en la República Dominicana pasó algo muy feo con un muchacho que se ingenió un negocio de monedas virtuales y engañó personas por casi por 100 millones de dólares. Pero usted sabe que la mayoría de los engañados son cristianos. No sé si algunos han leído, han oído informaciones que son delicadas, que no se pueden dar en un púlpito, porque habla de montos millonarios que fueron engañados. Pero ¿por qué fueron engañados? Yo le tengo la respuesta, y no tengo que ser un teólogo para darle la respuesta. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Esos que fueron engañados no estaban en el secreto. Porque antes de yo hacer una inversión que involucra millones de pesos, yo debo ir a Dios y ponerle el vellón. Señor, este negocio es tuyo. 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 Háblame, confírmame, reconfírmame otra vez, una y otra vez. No me moveré hasta que tú me hables. Abra su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 23. El pueblo de Israel pasó por un momento de confusión. Jeremías, capítulo 23, versículos 22, específicamente el 22 es que está. Pero el momento que el pueblo pasó, vamos a leer del versículo 18 hasta el 22. Jeremías 23, del 18 hasta el 22, dice: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Dios está reconviniendo, está confrontando al pueblo. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Es una pregunta. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. 20, no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los posteros días lo entenderéis cumplidamente. 21, no envié yo a aquellos profetas, porque ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Ahora le dice el Señor al pueblo: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Por qué tanta gente se deja arrastrar tan fácilmente? Amados, vamos al secreto. Vamos a preguntarle a Dios. El dueño de esto es Él. ¿Cómo es posible que entremos en tiempos donde uno escuche muchas cosas que pasan dentro del campamento, dentro de los santos, y uno dice, pero ¿y qué libro que están leyendo? Uno de mis pastores del equipo pastoral dice: pastor, yo creo que no es la Biblia que están leyendo. Creo que están leyendo otro libro. Porque mi Biblia dice aquí: si hubiesen estado en mi secreto, yo le hubiese hablado. Pero como no estaban en el secreto, vino una profecía, vino un sueño raro, vino un profeta, vino un fulano de tal o una fulana de tal, y te dio un consejo. Pero tú no estás en el secreto. No discierne tu derecha de tu izquierda. Pero si está en el secreto, dice,
esa palabra no está alineada a la verdad revelada en las Escrituras. Y no es que vamos a invalidar la voz profética, pero es que la voz profética no va a contradecir la palabra revelada. Muy por el contrario, la voz profética va a confirmar la palabra revelada. La voz profética va a decir: es verdad lo que dice aquí, lo que él dice se confirma por la palabra. Si no se confirma por la palabra, entonces no le diga amén. No le diga amén, porque estás participando de sus malas obras. Pero porque no estamos en el secreto, oímos cosas, compartimos cosas, decimos cosas sin tener la revelación de esas cosas, y estamos incluso hablando falsedades. ¿Por qué? La respuesta simple: no está en el secreto. Y el hermano está repitiendo lo que oyó. Y por eso vemos cosas que a veces uno se rasca la cabeza como pastor y dice: Dios mío, pero tanto que se le ha hablado, tanto que se le ha dicho, tantas veces que han oído, tanta palabra que han oído, y todavía siguen haciendo las mismas cabezonadas. Esto no tiene que ver, esto es algo que Dios lo va a hacer con cada uno de nosotros. Amados, a veces caemos en comportamientos que no se alinean a nuestra verdad del Dios que representamos. Caemos en actitudes, en posturas que no se alinean a la verdad del Dios que nos llamó de su gloria a su gloria eterna, que nos llamó de las tinieblas a la luz. No se alinean, entonces algo no anda bien en nosotros. Si hubiésemos estado en el secreto, Él no hubiese revelado. Necesitamos el secreto. En la mesa hay coinonía. Hablo, me habla. Opino o pienso, expreso mi inquietud, Él me corrige, me exhorta, me confronta. Hay que sentarse a la mesa con Dios. Decisiones que son relevantes, amado, vaya al Señor. Vaya al Señor hasta que usted llegue a un nivel en que usted pueda, aún para vestirse, preguntarle a Dios: Señor, ¿te agrada esta vestimenta? ¿Estoy vistiéndome como una hija del Dios vivo y verdadero? ¿Te estoy representando dignamente? ¿Ando como es digno de tu santo llamamiento? ¿No soy tropiezo, Señor? Porque ya hay una comunión muy afinada, y la comunión se afina. Amado, la comunión se afina. ¿Ustedes sabían que la comunión se afina? Así como se afinan los instrumentos en las relaciones. Por ejemplo, los esposos, el pastor Vicente y mi amada Carmen, mi comadre querida, tienen 46 años de casados. ¿No le da usted un aplauso a Dios por eso? 46 años. Cuando una relación llega a ese nivel de madurez, llegan a tener comportamientos parecidos, porque en la relación hay una afinidad que a veces se leen hasta los pensamientos mirándose. Muchas veces en la congregación donde Dios me ha puesto a dirigir, yo quiero decir algo, quiero expresar algo, y si miro a mi esposa, mejor no la miro, porque me dice con los ojos: no te atrevas. Y yo mejor miro la cámara ya y hablo así. Ella está ahí sentada y yo estoy mirando las cámaras ya. Si la miro, me va a decir: cuidado, cuidado. Así mi hija más pequeña, siempre hablo de mi familia. Mi hija más pequeña, hace unos meses hice un comentario en un servicio, y cuando estábamos comiendo me dice: papi, te voy a pedir un favor. Dios, tú me estás desacreditando en la iglesia. No, mi amor, lo que pasa es que mi hija más pequeña es bien recta, y mi hija mayor también, pero mi hija más pequeña es bien recta. Si ella te va a decir no, es no, punto, ya. Ella no baraja, no, ella no te da vuelta. Entonces, no, ya, punto. Le hago una anécdota, pues una anécdota. Mi hija mayor va a ser madre ahora en mayo, voy a ser abuelo. Y mi hija mayor, mientras vivía en mi casa, era el nombre más dulce. Natalia, esto, Natalia, lo otro, Natalia. Entonces yo ceno temprano, generalmente ceno a las 7 de la noche para, usted sabe, tratar de preservar que la barriga no se me baje a las rodillas. Y de repente, a las 10 de la noche, me recomendaron clínicamente que debo acostarme a las 10 para poder tomar 4 o 5 horas. Yo duermo poco.
tengo esa dificultad que soy de poco dormir. A veces mando las cápsulas a las 2 de la mañana. Padre pastor, usted no duerme. Duermo poco. Entonces la doctora me dijo, haga un hábito de acostarse a las 10 para que si usted duerme de 11 a 4, durmió 5 horas. A veces no lo logra, a veces sí. Entonces, pero a las 10 me da hambre. Entonces, Natalia, tú puedes hacerme una tostadita, tececito, papi. Y siempre Natalia me consentía. Cuando Natalia se casó, yo duré 2 semanas mudo. Vivía ahora, conociendo yo a Gabriela. Bueno, siempre oramos por las noches antes de dormir. Siempre oramos, todas las noches. Mi hijo mayor, mis hijos, mi hija Natalia, su esposo. Bueno, ya se ha ido Natalia y todo, mi hijo se fue a su habitación. Gabriela se va a ir y Gabriela, ven acá. Mor, yo le digo, mor, tú podrías prepararme. Acuéstate. Duérmete. Yo no soy Natalia. Y yo así. No me haga eso. Ok, fue, cerró la puerta y se fue. Dije, wow, qué muchacha esta. ¿A quién habrá salido? Pero qué va, tuvo misericordia, fue, bajó a la cocina, me preparó una tostada y me subió un tececito calientito y entra a la habitación y dice, va y me lo pone en la mesita. Me dice, mira, te hice la tostada y te traje el té, pero no te acostumbres. Es frontal, es frontal. Muchas veces nosotros, amados, no tenemos esa frontalidad ante verdades con Dios. Tenemos a veces miedo a enfrentarnos al Dios de nuestra salvación cuando todo lo que Dios tiene preparado para nosotros es bueno. Bueno es Jehová, digno de ser alabado. Cuando nos acercamos a Él, encontraremos en Él la corrección oportuna, la gracia oportuna, la fortaleza oportuna, la sabiduría oportuna, la fortaleza que necesitamos. ¿Dónde la encontraremos? Diga conmigo, en el secreto. Entonces, cama, descanso, mesa, coinonía y pacto. Viene silla. ¿Qué significa la silla? ¿Sabe lo que significa la silla? La silla significa honra. Los antiguos no se sentaban en silla, se sentaban en el suelo. Incluso la palabra silla en el original es la palabra tronos. Tronos. O sea, cuando tú piensas en lo que significa la silla en el lugar secreto, significa que Dios, después que tiene coinonía contigo, te honra. ¡Oh! Y la honra no tiene que ver con cosas materiales, ni tiene que ver aún con una posición dentro del ministerio, porque las posiciones en el ministerio muchas veces, si no estamos formados, nos pueden hacer daño. No se aluda a nadie, yo soy pastor también, pero yo he visto muchas experiencias que muchas veces las veo y me apeno, de gente hermosa, de gente linda de Dios, que cuando se le delega una función, entonces hacen todo lo contrario. Oye, cuando este hermano no era diácono, servía como nadie. Ahora que lo hicieron diácono, se sentó el hombre. Oye, pero hermano, te han honrado ahora. Ahora que tú tienes que dar el grado. Ahora que tú tienes que dar lo mejor. Claro, yo sé que eso no pasa aquí. Yo sé que eso no pasa aquí. Gracias al Señor. Yo sé que eso no pasa aquí. La silla representa honra. Y nosotros no entendemos el nivel de honra que tenemos porque no vamos al secreto a buscarlo. ¿Tú quieres que te diga cuál es el nivel de honra que tú tienes y te lo diga por la palabra? Are you ready? No, así no. Yo le dije que yo estoy listo para... El pastor me está viendo, me va a decir, negro, no haga eso. Oiga, ¿usted quiere saber el nivel de honra que usted tiene?
¿Seguro? Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. Cuando usted lea el nivel de honra que usted tiene, ¿qué usted va a hacer? Amados, nuestro nivel de honra es para vivir caminando con Él 24/7. Ah, entonces yo no voy a trabajar. Amado, con Dios hay una diferencia muy grande. Es que Dios es espíritu. Él puede ir con nosotros en el tren. Él puede ir con nosotros al trabajo. Él puede ir con nosotros a la oficina. Él puede ir con nosotros. Dios es espíritu. Puede estar conmigo todo el tiempo. Esa es la diferencia. Él no va a ocupar un espacio que interrumpa a nadie. Al contrario, Él va a estar conmigo ahí todo el tiempo, conmigo y yo con Él. Él conmigo y yo con Él. Él conmigo y yo con Él. Él hablando y yo respondo. Él pregunta y yo respondo. O yo pregunto y Él responde. ¿Por qué? Porque hay comunión. Hemos desconsiderado lo que es una persona. El Espíritu Santo es una persona. No es una cosa, no es una fuerza, no es una cosquilla. Es una persona que camina contigo, que vive en ti, que piensa, que habla, que se contrista, que se alegra, que te impulsa, que te confirma, que te remueve. Dejemos de pensar como que eso es para algunos. No, esto es para todos los que hemos nacido de nuevo y es para todos quienes se nos han abierto los ojos. ¿Estás listo para saber dónde tú estás? Ven conmigo al libro de Efesios capítulo 2. Yo le dije como que hoy quería predicar, quizás porque me voy mañana, pero no importa. No, yo voy a terminar temprano. Ya yo, creo que a las 2 terminamos, pastor. Estoy bromeando. Efesios capítulo 2. Dice, vamos a leer del 1 al 5. Efesios 2, del 1 al 5. Del 1 al 6. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuántos se alegran de haber recibido vida? Sí. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es como rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Mira el 6 ahora. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde está usted sentado ahora? ¿Dónde está usted sentado ahora? Amado, ¿dónde está usted sentado ahora? Usted está sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Usted está sentado ahí con Él. Ocupe su asiento, siéntese. Por eso una silla. Y en esa silla hay honra. Y la honra es porque en la comunión íntima Dios te imparte. Y cuando Él te imparte, Él mismo se encarga de honrarte. Por eso cuando dice en el libro de Mateo, y tu Dios te recompensará en público. La recompensa en público no son cosas visibles o materiales. No hay mayor recompensa en público que el nombre del Señor sea glorificado en ti. Aún sin tú abrir tu boca, alguien pueda distinguirte. Alguien pueda decir, this is a man of God. Este es un hombre de Dios. Yo lo he observado y lo he visto. No es el mismo hombre que yo conocí hace 3 años, 5 años. Algo ha pasado en él. Y eso es algo que hace que nosotros como hombres y mujeres de Dios nos sintamos más deudores. ¿Sabe por qué? Porque este es el tiempo donde el evangelio no solamente será predicado. Estamos en el tiempo del show me. Este es el tiempo del show me. No que me prediques, déjame verte. Let me see your life. Déjame ver cómo tú vives. Déjame ver cómo tú tratas a tu esposo o a tu esposa. Déjame ver cómo tú te comportas afuera. Déjame ver cómo tú reaccionas en el parqueo. Déjame ver cómo tú reaccionas en la fila del banco. Déjame ver cómo tú tratas a tus vecinos. Déjame ver, let me see you. Entonces, sin que tú uses una Biblia o una corbata o un carnet,
alguien pueda decir: he aquí un verdadero israelita en cuyo espíritu no hay engaño, un hombre que vive lo que predica y me predica sin decirme nada, me ha predicado. Sin decirme nada me ha predicado. Amado, cuando usted se lee la historia de Daniel y usted se lee lo que Daniel, cómo Dios procesó a Daniel y cómo vino aquel edicto de maldad contra Daniel, contra sus principios, contra sus fundamentos. Todas las maquinaciones del diablo son contra los fundamentos, contra la palabra, contra la oración, contra la congregación. Así vino en días de Daniel. ¿Pero qué hizo Daniel? No, yo seguiré adorando a Dios igualito como siempre, oraba 3 veces al día. Le costó, vino la sentencia. Daniel no tenía ningún temor. Fue al foso de los leones. Y el rey se trasnochó. El rey no durmió. No se tocó música. No cenó esa noche. Se desveló esperando que rayara el sol para correr hacia la fosa de los leones y saber qué había pasado con Daniel. Y cuando llega y se para, me imagino que el rey vociferó con voz un poco quebrada, voz quebrantada: ¡Daniel! Pero de adentro se oyó una voz muy tranquila. Me ministra tanto ese capítulo que cada vez que lo leo me animo. ¿Sabe por qué? Porque Daniel era gobernador en Babilonia. Y cuando el rey fue a la fosa, no lo llamó como gobernador. Le dijo: Daniel, siervo del Dios Altísimo, ¿ha podido tu Dios librarte de la boca de los leones? Y se oyó una voz de allá adentro que estaba muy serena y muy tranquila, que le dijo: mi Dios, del cual yo soy, al cual yo sirvo, ha enviado su ángel y cerró la boca de los leones. Porque ante él y ante ti, oh rey, yo he sido hallado inocente. Yo no he hecho nada malo. Y el rey se compungió tanto que hizo un edicto. Daniel no se lo pidió al rey. Son de las cosas que a mí me impactan del testimonio, amado. Las palabras pueden impactar, pero el testimonio arrastra. Oiga, el rey, Daniel no le pidió al rey que hiciera eso. Sin embargo, cuando Daniel salió del foso, que salió ileso, limpio, sin nada en su cuerpo, sin ningún rasguño, el rey mandó a todos los sátrapas y enemigos de Daniel a que fuesen echados todos ellos por calumniadores, por mentirosos, al foso de los leones, y fueron destruidos. Y el rey tomó la pluma y dictó un decreto y dijo: en todas las provincias de Babilonia sea notorio y sea conocido y sea adorado el Dios de Daniel. Diga conmigo: honra. Diga conmigo: honra. Diga conmigo: honra. Amado, nosotros quizás no hemos entendido que nuestra mayor honra ya nos ha sido dada, de ser llamados hijos de Dios. Pero el compromiso de ser llamados hijos de Dios es la segunda parte. No solamente que seamos llamados hijos de Dios, sino que vivamos como hijos de Dios. No es suficiente que me llamen hijos de Dios. Tengo que vivir como un hijo de Dios. ¿Y dónde yo aprendo eso? Lo aprendo en las Escrituras, pero en el secreto Él me forma. Y me va formando y va trabajando con mi carácter. Gente fuerte de carácter, gente difícil de carácter, gente complicada. ¿Cuánto sabe que hay gente complicada? No mire a nadie, por favor. Pero hay gente difíciles. Hay gente difíciles. Pero Dios lo va formando y lo va trabajando. Y cuando tú vienes a ver y abrir los ojos en días, esa persona ha sido transformada en un hombre nuevo. Porque eso es lo que la Biblia promete, que el que comenzó entre nosotros la buena obra la va a perfeccionar. ¿Qué está haciendo Dios con nosotros? ¿Qué usted cree que está haciendo Dios con nosotros ahora? Dios conmigo, Dios está perfeccionando su obra en mí. Dios está trabajando conmigo. Porque a mí, y no solamente a mí, creo que aquí hay 2 o 3 que están diciendo: yo creo que Dios me está diciendo a mí: vuélvete al secreto, vuélvete al lugar donde tú y yo teníamos comunión, vuélvete al fuego, vuélvete a las primeras obras, vuélvete al clamor, vuélvete donde tú y yo teníamos intimidad, donde tú me hablabas y yo te respondía. Vuélvete. Y por cuarto, el candelero. ¿Qué representa el candelero? Y ahí podíamos nosotros ya parar. El candelero habla de revelación, habla de testimonio espiritual, habla de autoridad espiritual. Es una representación del Espíritu Santo también. Cuando estás en el secreto, leyendo las Escrituras en el secreto, con Él, Señor, este texto. Hay textos que a ti te han pasado desapercibido toda la vida, hasta que un día en el secreto se te abre. ¡Po!
¿A quién le ha pasado eso? ¿Y quién hace eso? El Espíritu Santo. ¿Pero dónde lo hace? En el secreto. Entonces, la revelación viene del secreto. La sabiduría viene del secreto. La fortaleza viene del secreto. Hay personas que dicen: yo no entiendo cómo fulano aguanta tanto, resiste tanto. A veces decimos eso, pero hay algunos que podemos decir: yo sí entiendo por qué él aguanta y resiste tanto, porque es un hombre o una mujer del secreto. Si no fuera del secreto, no hubiese aguantado. Pero como es del secreto, Dios la tiene ahí parada, la tiene de pie, la tiene sostenida. Amados, y todo esto es para nosotros. ¿Y dónde está eso, pastor? No hay que ir a la tienda. Simplemente es ir al lugar secreto. Apartar ese tiempo y pelear ese tiempo con Dios. Hacer esa meta personal y decir: desde este día en adelante, yo tengo que proponérmelo como algo personal que va a beneficiar mi vida y va a beneficiar su reino. Más conozco a Dios, mejor le puedo servir. Más conozco a Dios, más útil soy para su obra. Más conozco a Dios, más fácil puedo ayudar en la causa. Puedo levantar los brazos de mi pastor. Puedo ayudar a mis líderes. Puedo ser de ayuda en la causa. No buscando un puesto. No buscando un puesto. Porque las malas motivaciones también vienen a la iglesia. Y lamentablemente también pasa que muchas veces servimos porque buscamos que nos tomen en cuenta. No, busca que el Padre diga: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Te voy a honrar, te voy a dar gracia, te voy a dar sabiduría, te voy a dar consejo, te voy a dar autoridad, te voy a entregar misterios, te voy a hacer cosas que antes no veías, porque me agradó tu ofrenda. Me buscaste y me encontraste. Y el Dios nuestro está en la disposición de dejarse encontrar, hermanos. Si supiéramos que es Él el que nos está diciendo: yo estoy esperándote. Yo estoy esperándote. Leí una carta que le escribió un profeta a otro profeta, donde la carta tenía dos o tres líneas. Y es un escritor muy apellido como francés. Y él era un hombre de tanta revelación y de tanta comunión con Dios, pero inmerso tanto en la obra de Dios, que Dios le mandó una alerta por un profeta. Y la carta le decía solamente así: se llama Franci, apellido es como italiano. Le decía en la carta: dile a Francis que lo extraño. Punto. Y el hombre era un predicador, el hombre era un escritor de libros, el hombre era un conferencista, y Dios le decía: dile a él que lo extraño. Y él entendió lo que Dios le estaba diciendo. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Tú me estás sirviendo, tú estás ministrando, tú estás escribiendo, pero en el lugar secreto hace mucho que no te veo. Yo no sé si alguien dirá, como decía la viejita en aquellos años aquí en el amanecer: ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Terminamos diciendo: el secreto, diga conmigo, el secreto está en el secreto. ¿Usted quiere que el secreto se le revele? ¿Cuánto quisiera que el secreto se le revele? Vaya al secreto entonces. Póngase de pie. Dele aplauso al Señor. Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos vuelva a ese lugar. Llévame al lugar donde tú estás, al lugar secreto donde tú estás. Necesitamos volver a ese lugar secreto. Yo lo necesito, y no sé si alguien más puede decir: yo también, pastor, necesito volver al lugar secreto. Y sabes algo, vas a esperar a un Padre que te espera. Vas a ver un Padre que te espera, y que no te espera con condenación, ni con juicio, ni con acusación, sino diciendo: hijo, ¿cuánto tiempo esperaba este momento de que vuelvas a mí? Tú has caminado en mi casa, me has servido por años, estás en mis caminos, pero te quiero en el secreto, en la intimidad, en esa cercanía, en el nombre de Jesús. Amén. Levanta tu mano, ahí oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti muchas gracias por este tiempo. Señor, nuestro Dios y nuestro Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor.
a romper toda barrera, todo obstáculo, toda limitante, toda obstrucción que impida, Señor, que nosotros entremos al lugar secreto. Señor, nuestro Dios y nuestro Padre, nos has hablado en estos últimos días, Señor, de la importancia de volvernos al secreto, donde tú tienes cosas que mostrarnos, que enseñarnos. Tú le dijiste al profeta: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, hay un lugar reservado para tú instruirnos, para capacitarnos, para formarnos, para habilitarnos, para hacernos, Señor, según tu diseño. Padre, en el nombre de Jesús, conforme a tu voluntad, rogamos, Señor, que en esta mañana tú nos hayas hablado al corazón, nos haya hecho entender la necesidad personal, individual, familiar, ministerial, congregacional, de volvernos al lugar secreto. Señor, en el nombre de Jesús, despiértanos, Señor. Padre, como Pablo dijo a Timoteo: avive el fuego del don de Dios que está en ti, el cual recibiste por imposición de las manos del presbiterio. Señor, en el nombre de Jesús, hombres y mujeres llamados al secreto, hombres y mujeres nacidos en el secreto, hombres y mujeres engendrados en el secreto. Señor, en el nombre de Jesús, Padre eterno, ayúdanos. Los días son malos y difíciles. La iglesia, Señor, te necesita. Nosotros te necesitamos. Necesitamos volvernos, Señor, Padre, con gemidos, Padre, con lágrimas, Padre, con arrepentimiento, Padre, con sinceridad de corazón, a tu presencia y reconocer, Dios mío, que te necesitamos. Necesitamos tu descanso, necesitamos tu compañerismo, Padre eterno. Y en tu descanso, en tu compañerismo, tú nos das, Señor, la honra. Nos sientas contigo, Señor, y nos impartes de ti. Nos das conocimiento, consejo, revelación, verdades que no entendíamos. Señor, en el nombre de Jesús, que en esta mañana, Señor, alguien se despierte en el nombre de Jesús. Alguien se levante, alguien diga en su corazón, como dijo el pródigo: me levantaré e iré a la casa de mi Padre. Señor, en el nombre de Jesús, que alguien diga, como dijo el pródigo: me levantaré e iré al lugar secreto. Me levantaré e iré a la comunión íntima con Dios. Me levantaré e iré a estar un tiempo en su presencia. Señor, mi Dios, como en lo natural nos pasa muchas veces, añoramos compartir un café o un té o una comida con un amigo o con un familiar cercano. Señor, mi Dios y nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, eres nuestro Salvador, eres nuestro Rey de Gloria. ¿Cómo no vamos a añorar tener un almuerzo contigo, un desayuno contigo, una cena contigo, Señor? ¿Cómo no vamos a añorar tener contigo un tiempo, Señor, de intimidad, donde abramos nuestros corazones y te digamos: a ti, Señor, solamente a ti podemos acudir? Señor, nosotros hombres somos, podemos dar de lo que tú nos das, pero tú no eres limitado, nosotros sí somos limitados. No podríamos, Señor, suplir la necesidad de 800 personas juntas, Señor, pero tú puedes hacerlo en un instante, a cada uno darle su porción y ninguno enviarlo a casa igual. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, como en aquel momento cuando tuviste una multitud de 5,000 personas frente a ti, Señor, sin contar las mujeres y los niños, y dijiste a los discípulos: tengo compasión de este pueblo, no le quiero enviar sin comer, dadle vosotros de comer. Señor, mi Dios, tú tenías reservado una porción para cada uno. Así te ruego en esta hora, en el nombre de Jesús, que sobre cada uno de nosotros haya una porción reservada, que haya venido de ti o que venga de ti, Señor, que nos acerque a vivir, Señor, que nos lleve a vivir tu diseño y tu modelo, en el nombre de Jesús. Padre, por el Espíritu Santo, Señor, mi Dios y nuestro Dios, que tu gloria y tu gracia, Señor, resplandezcan en nuestros corazones en esta hora. Que se quebrante todo impedimento, toda oposición. Y que, Señor, se levanten los brazos caídos. Que se abran las bocas cerradas. Dios mío, que se despierten los dones que están dormidos. Y, Señor,
que encontremos el camino al lugar secreto. Que encontremos el camino. Porque cuando lo encontremos, no lo volveremos a perder. Señor, en el nombre de Jesús, iremos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Tú nos darás descanso. Tú nos revelarás tu paz. Nos revelarás tu gozo. Recibiremos lo que tú has prometido darnos, Señor. La vida abundante. La vida abundante. Señor, en el nombre de Jesús, no solamente oro por todos los hermanos que están acá, o los que están en el Bronx, sino los que verán también esta grabación, o los que nos ven ahora mismo por televisión, o por nos escuchan por radio. Señor, en el nombre de Jesús, mucho pueblo tuyo, Padre. Señor, llévanos al secreto. Tómanos de la mano. Espíritu Santo, tómanos de la mano. Y llévanos al lugar secreto. Muéstranos qué misterios escondidos, que hay tesoros escondidos que se revelan en el secreto. Señor, ahora en el nombre de Jesús, sobre cada uno de estos siervos, sobre cada uno de estos hijos, abro mi boca, Señor, y declaro tu palabra. La palabra de vida, la palabra de consolación, la palabra de fortaleza, la palabra de estímulo a la fe. Señor, la palmada en el hombro que te dice: hijo mío, hija mía, no temas. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo nunca te dejaré. Yo siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Señor, mi Dios y nuestro Dios. Padre, para gloria tuya, hemos compartido tu palabra y rogamos que tu palabra dé el fruto para quienes tú la enviaste, y que podamos ver un pueblo que ha entrado en una dimensión mucho más elevada y mucho más profunda en la relación contigo. Un pueblo que puede entender misterios porque le han sido revelados. Señor, a ti toda gloria y toda honra, porque eres el único digno de recibirla. Todo honor y toda exaltación te la atribuimos a ti. Recibe honra, recibe gloria, recibe alabanza de tu pueblo. Sea bendito tu pueblo con toda bendición. Sea bendito el amanecer de la esperanza. Sea bendito nuestro pastor y padre ministerial. Señor, con toda bendición, con toda gracia, con todo renuevo, tú lo traigas, Señor, con fuerzas nuevas, con ánimos renovados, con su espada afilada, Señor, con su vista afinada, Señor, cada día más. Señor, en el nombre de Jesús, tú lo hagas robusto y fuerte. Llénalo de gracia a él, a su esposa, a sus hijos, todos los ministros del amanecer de la esperanza, todos los ancianos, todos los intercesores, todos los ministros del altar, todos los colaboradores, todos los diáconos, todos los que lideran algún área del ministerio, los maestros de los niños, Dios mío, todo el equipo ministerial de esta casa, los hombres y mujeres que tú has llamado, Señor, como llamas de fuego, se han encendido, Señor, Padre, en el secreto. Enciéndelos, enciéndelos, enciéndelos. Enciéndelos, Señor, como antorchas vivas, llenas de gracia, llenas de verdad, llenas de pasión por Jesús. Que la palabra de tu gracia y de tu poder abunde en este lugar siempre, y que todos los santos, Señor, todos los santos sean llenos de ti. Sean benditos sus caminos, sean benditas sus familias, sean benditas las obras de sus manos, y sean prósperos en su caminar contigo, para tu gloria y para tu honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Este
ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.